Hola a todos, bienvenidos a Videotutoriales Infolands. Continuamos con los unwrap, con el unwrap, y vamos a ver otro enfoque distinto para tener el mismo resultado. Vamos a duplicar nuestro cilindro, vamos a ocultar lo que no esté seleccionado. Iríamos, borramos el modificador, introducimos el unwrap clear UW mapping clear, volvemos a convertir otra vez a editar el poly, nos traemos el editor de materiales y le asignamos de nuevo, con lo cual ya tenemos el cilindro listo para volver otra vez a introducirle el modificador. Y en este caso vamos a hacer una serie de cortes, F4 para ver las aristas y recordar point to point sinks para, repito, hacer una serie de cortes por la tapa, ¿vale? Clip, y vamos haciendo botón derecho para acabar y F4 para que veáis el corte que tenemos hecho. Y lo mismo tendríamos para la parte inferior. Con lo cual tendríamos esto. Y añadimos un nuevo corte de esta forma simplemente. Derecho, tecla 3 para editar al modo de caras, y vamos asignando mapeos planos, recordar la opción, y aquí seleccionamos una cara y lo que hacemos es expandir a los cortes que tenemos. ¿Vale? Con lo cual tenemos todas esas caras seleccionadas, y una opción nueva que vamos a ver se llama Pel Mat, sería ese botoncito de ahí, pulsamos esta opción, simplemente lo que va a hacer es estirar, ¿vale?, esto que tenemos aquí, pulsamos en Start Pelt, pulsamos aquí en Commit. ¿Vale? Y ahora vais a ver la diferencia claramente entre Pelt y Relax. Pelt ha estirado nuestra malla y Relax, si os fijáis ahora, por aquí hay aristas algo juntas, ¿vale? No todas tienen, no todas las caras tienen el mismo tamaño, por tanto lo que va a hacer Relax es precisamente eso. Vamos a Tools, Relax, Amount 1 para que vaya más deprisa el proceso. Y vamos a hacer relax por ángulos de las caras, ¿vale? Pulsamos en esta relax y veis como ya tenemos un resultado mucho mejor que el que teníamos antes. Todas las caras tienen el mismo tamaño, las aristas están equidistantes entre sí a la misma distancia. Aplicamos y quitamos el relax, y lo que vamos a hacer ahora es rotar para que se mantenga horizontal. Va a rotar con el free move, tendremos que irnos ahí, ¿vale? Y si tenemos el snap, ¿vale?, en este caso no tenemos el snap, vamos a figurarnos que no lo tenemos, porque de hecho no lo tenemos. Entonces vamos a pulsar en esa opción de ahí, pulsamos y automáticamente veis que
aparece ya perfectamente bien alineado. Y ahora, para finalizar, lo que vamos a hacer es rescalar los elementos. Vamos a seleccionar todo esto y pulsamos aquí en esta opción Rescale Elements, con lo cual todos adoptan la misma escala. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocar las, para escalarlas, escalar todo esto y recordar tecla control para que nos cuadre. Perfectamente en nuestra cuadrícula. Y posteriormente lo que hacemos es asignar el mapa que teníamos para ver el resultado. Vamos a top level, vale, y esto es lo que tenemos. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.